¿Qué tal, buen día amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto, aquí en la emisión de Dejes TV. Quien suscribe, el de la voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Pasadas las crónicas fatales de los sismos en esta, nuestra Ciudad de México, pasemos a temas por supuesto, entronizados a temas más históricos, más de, de valor de carnita en el sentido histórico, y también para esclarecer algunas dudas que a veces no nos quedan tan claras realmente, ¿no? Eh, Decimos, eh, si a cualquier persona le preguntamos cuándo es el Día de la Independencia de México, mucha gente dice el 15 de septiembre, otra gente dice el 16 de septiembre. Pero realmente esto es, un, es una respuesta que sería errónea. ¿Por qué? Porque... Eh, ni es el 15 ni el 16, el día de la independencia nacional. Yo voy a decir una fecha que parecería que, que me van a decir de dónde sacó esta fecha. Está en un equívoco, pero la fecha de independencia de, la, de México, por supuesto, como nación, es entre el 27 y el 28 de septiembre de 1821. Ahorita diremos el por qué. Primeramente vamos a esclarecer el tema de entre el 15 y el 16. Propiamente, la independencia de México se dio. La madrugada del 16 de septiembre, cuando eh, la conspiración de la independencia, es decir, la gente que se reunía para ponerse de acuerdo para llegar el 1 de octubre a el inicio de la independencia, eh, es es eh, visto por las autoridades virreinales como un ataque hacia ellos. La conspiración es descubierta e inicia. Se adelanta 15 días, lo que se tenía previsto para iniciar el primero de octubre de 1810. Y se levantan en armas. Hay un grito, por supuesto, el famoso grito de dolores del de padre Hidalgo, de Miguel Hidalgo y Costilla. Y un indígena de nombre Lázaro, un indígena otomí de esta zona de Guanajuato, va a tocar la esquila de San José para llamar a congregar a toda la gente. En ese sentido, pues va a llegar la gente y él va, va a aringar, va a hacer una proclama. Para levantarse en armas, y ese es el inicio de la independencia. Un, un domingo 16 de septiembre de 1810. Y sabemos que es domingo porque era un día en que había misa y los indígenas otomís bajaban al pueblo de Dolores a vender sus productos. Por eso había gente a las 3, 4 de la mañana que se da el grito. ¿Por qué? Porque era un domingo, un domingo de plaza y misa, como toda la provincia mexicana. ¿Por qué se hace el cambio al 15? Bueno, el primer cambio que se hace es en la década de 1880, cuando llega al poder un personaje de nombre. Vamos a poner atención en el nombre: Porfirio de la Cruz Díaz Mori, mejor conocido como Porfirio Díaz. Voy a, voy a meterme a temas religiosos solamente por la justificación histórica. Este programa, por supuesto, es laico. Es decir, no metemos religión. Solamente por la justificación histórica voy a decir que el día 15 de septiembre en el calendario religioso se festejan dos, dos fechas. La Virgen de los Dolores y la Exaltación de la Cruz. Y ese día... El 15 de septiembre era el día del cumpleaños de Porfirio Díaz, que por supuesto al nacer en ese día le habían puesto Porfirio de la Cruz, porque había nacido el día de la exaltación de la cruz. Es por eso que su cumpleaños de Porfirio de la Cruz, Díaz Mori, era el 15 de septiembre. Al llegar él al poder, dice, bueno, yo soy el presidente de la República, es mi cumpleaños. Pues voy a hacer un cambio, una transición. Y el famoso grito de, de inicio de independencia ya no va a ser el 16 de septiembre, sino va a ser un día antes, va a ser el día 15 de septiembre. Es ahí cuando se hace el cambio, un cambio de hace más de 140 años que lo hace Porfirio Díaz. Pero ese es el grito de inicio de guerra de independencia. El día exacto de la independencia de México, cuando México ya es un país libre, es el día 27 de septiembre de 1821, es decir, 11 años. Y es algo muy curioso, la independencia de México si hacemos cuentas, si hacemos cuentas se da desde el 16 de septiembre de 1810 hacia el 27 de septiembre de 1821. Es decir, si hacemos cuentas, exactamente son 11, 11 días, 12 meses, 11 años de, que, de lucha constante para llegar a la independencia de México. ¿Por qué se toma ese día como el Día de la Independencia? Porque ese día, el ejército trigarante del cual ya hemos hablado en programas pasados, comandado por los últimos insurgentes, Vicente Guerrero, los hermanos, eh, vaya, un, un séquito de, de insurgentes que venían con la lucha de Hidalgo y un personaje, Agustín de Iturbide, que hermanados fundan el ejército trigarante, van a entrar triunfantes. A México, a la Ciudad de México, un día 26 de septiembre de 1821. Ojo, ¿por qué ese día no proclamaron la independencia? Porque, al igual que después haría Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide dijo: no, mejor un día después, el día 27 de septiembre, supuestamente para organizar todo. El caso es que no fue para organizar todo, el caso es que entraron el 27 de septiembre porque ese día era el día de su cumpleaños. Es así que el 27 de septiembre de 1821, el día del cumpleaños de Agustín de Iturbide, entran triunfantes a la capital y con eso se hace la proclamación de la independencia. Es decir, somos un país libre. Y soberano para firmar el acta de independencia el día 28 de septiembre de 1821. Esa es, esas son las fechas exactas de la independencia nacional. Es así que, bueno, si es, es verdad que hay que festejar el día 16, el día 15, pues ya ya casi 150 años de realizarse, pues ya se quedó el día 15, pero ese día estamos celebrando el inicio de la guerra de independencia, cuando Miguel Hidalgo y Costilla y sus insurgentes toman las armas y se van a, a los pueblos de Guanajuato a proclamar que ha iniciado la, la lucha independentista, que va a transcurrir, como dije, 11 días, 12 meses, 11 años, para llegar al día 27 de septiembre, día del cumpleaños de Agustín de Iturbide, para entrar triunfantes a consumar la independencia de México, y un día después, el 28 de septiembre de 1821, para llegar a a la firma del acta de independencia. Gerardo Olvera Flores les agradece el tiempo que han destinado a escuchar a este humilde cronista, pero principalmente amigo de ustedes en este su programa, ¿dónde más? Aquí en DGS TV, Historias y Leyendas de la Ciudad de México. Pasen excelente día, hasta la próxima.